Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación, vida y resurrección. Él nos ha salvado y liberado. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gratia Domini nostri Jesu Christi et caritas Dei, et communicatio Spiritus Sanctus, sit con omnibus vobis. Et con spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Miserere nostri, Domine. Quia peccabimus tibi. Ostende, Domine, nobis, Domine, misericordiam tuam. Et salutare tuam da nobis. Miserere, miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los seres humanos por medio de tu Hijo, muerto en la cruz, concédenos, te rogamos, a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los números. En aquellos días, desde el monte Hor se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos pan ni agua y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: haz una serpiente y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, miraba la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvides las acciones del Señor. No olvides las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinad el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. No olvides las promesas, Señor. Y cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. No olvides las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olviden las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía
hacía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvides las acciones del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Te adoramos y te bendecimos, Señor, porque con tu santa cruz has redimido al mundo. Aleluya. 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 No sabe inglés. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esa es la voluntad de Dios, que todos se salven por él. Pero dijo un santo: el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Junto a la cruz estaban dos ladrones. Uno se abre a su misericordia. Uno se deja amar, penetrar por la mirada, por el rostro, por el hombre crucificado. Él sabía de ladrones y dice: este no es ladrón. Se abre y le dice: acuérdate de mí. Sucede lo que llamamos kairos, el encuentro de dos tiempos. El tiempo de Dios en nuestro tiempo, y se une y se hace la salvación. Jesús le dice: hoy estarás conmigo. Y el otro no se sabe. No se abrió, se cerró. Era tanto su orgullo golpeado que le dice: bájate y bájanos. Tú sigue lo tuyo y nosotros a seguir robando. Jesús no pudo salvarlo. No porque no tenga poder. Sí es todopoderoso, pero es todo respetuoso. El que te creó sin ti no te salvará sin ti. Amén. Amén. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei, genitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum vero de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est ex Spiritu Santo, ex Maria Virgine,
et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexia tertia die secundum scripturas, ascendit in celum, sedes ad dextram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in spiritum sanctum dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filios simul adoratur et con glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam santam catholicam apostolicam ecclesiam, confitior unum baptisma in remissione peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Benedictus est Domine Deus Universi, qui ad tua largitate accepimus panem, in quem tibi offerimus fructum terre et operis manum hominum, ex quo nobis fiet panis vitae. Benedictus Deus in saecula. Per ius aquet vini mysterium eius officiamur divinitates consortes, cui humanitate nostre fiere dignatus est particeps. Benedictus est Domine Deus Universi, cui ad tua largitate accepimus vinum, quo tibi offerimus fructum vitis et operis manum hominum ex quo nobis fiet potus spiritualis. In spiritu meritatis et in anima contrito suscipiamur a te, Domine, et sic fiat sacrificium nostrum in conspecto tuo odio, et placet tibi, Domine Deus. Lava me, Domine, ab iniquitate mea et a peccato meo munda me. Orate, fratres, ut meum ad vestrum sacrificium acceptabilit, fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscipiat Dominum sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostram, totius quo ecclesiae sunt. Señor, que nos limpie de toda culpa este sacrificio, el mismo que, ofrecido en el ara de la cruz, quitó el pecado del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Et sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que venció en un árbol, fuera en un árbol vencido por Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, proclamando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un celi et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis. Vere sanctus es, Domine, fons omnis sanctitatis. Ec ergo dona quesumus spiritus tui rore sanctifica nobis corpus et sanguis fiat dilectis nostri Iesu Christi, qui cum passione omnitarie cepit panem instasias agens fregit, dedit qui discipulis suis dicens,
Accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens et calicem, iteruntias agens, dedi discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Mortem. No hay sin música, ¿no? No hay sin música. Memore sigitur mortis et resurrectionis ei. Tibi Domine panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias agentes qui a nos dignos abuisti a stare coram te et tibi ministrare. Supplices deprecamur ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spirito Santo congregemur in unum. Recordare, Domine Ecclesiae Tue, toto orbe diffuse, ut eam in caritate perficias, una cum Papa nostro Benedicto, et Episcopo Juan, et Episcopo nostro Juan, et universo clero. Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectione dormierum, omniumque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admite. Omnium nostrum quesumus miserere, et cum beata de genitrice Virgine Maria, beatis apostolis, et omnibus santis, qui tibi a seculo placuerunt, eterne vite mereamur esse consortes, et te laudemus, et te glorificemus, per filium tuum Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, e divina institutioni formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus, Domine, ab omnibus malis. Da propitius pacem in diebus nostris. Ut ope misericordiae tue adiuti et a peccatus imus semper liberi. Et ad omni perturbationi securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Quia tuum est regnum et potestas et gloria in saecula. Domine Iesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meando vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue,
e anque secundum voluntatem tuam pacificare quod unare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Fiete vobis pacem. Pax tecum. Pax tecum. Pártala en varias, Padre, porque hay monjas que van a comulgar y no sé si vamos a tener suficientes hostias. Lo que sobra es sanguis, me parece. No, vamos a ver. Es igual, al final ya lo consumiremos. Ecce Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Ecce Agnus Dei, ecce qui tolit peccata mundi. Beati qui accenan agni vocati sunt. Domine, non sunt dignus, ut intre sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. Corpus Christi. Amén. Con el diácono, dando la comunión por esa parte. Sanguis Christi. Amén. Corpus Christi. Amen. Están pidiendo, ¿eh? Eso lo consumo. Suma un poco, suma, suma. Falta todavía, Padre.
Oremos. Fortalecidos con esta Eucaristía, te pedimos, Señor Jesús, que lleves a la gloria de la resurrección a los que has redimido en el madero salvador de la cruz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dominus vobiscum. Et spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ita missa est. Deo gratias.